Cocinamos a fuego lento pimientos rellenos de carne. Los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestros pimientos y luego secarlos. Le quitamos la semilla. Esto es muy fácil, solamente tenemos que empujar hacia adentro el rabito y, como veis, se saca todo. En un bol vamos a poner la carne picada y los huevos y vamos a batirlos. El ajo lo hemos pelado, lo hemos lavado, lo hemos secado y lo vamos a picar muy, pero que muy picadito. Ahora toca salpimentar. Le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Un poquito de sal. Y un chorreón de vino blanco. Mezclamos todo esto muy, pero que muy bien. Le añadimos pan rallado para que la carne se haga compacta. Una vez que ya tengamos la masa de la carne hecha, lo único que queda es rellenar todos nuestros pimientos. Aprieta bien la carne, que entre bien hacia adentro y esté completo de carne y no esté hueco, que no quede ningún hueco dentro del pimiento. Si os sobra carne, lo que tenéis que hacer es como yo. Yo lo que hago son albondigones. Y así lo aprovecho y lo hago junto a los pimientos rellenos y quedan buenísimos. Pasamos por pan rallado los albondigones y estos los vamos a reservar. Con los pimientos vamos a hacer lo mismo. La parte de arriba, que es donde está la carne picada, le vamos a poner pan rallado. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Como veis, tiene que estar cubierto toda la parte de abajo de la sartén, que haya bastante aceite. Ponemos los pimientos rellenos boca abajo para sellar los pimientos y de esta manera la carne no se va a salir. Una vez que hayamos sellado la carne de los pimientos, vamos a dorar la piel por todas partes. Cuando estén dorados, los sacamos y los reservamos. Lo mismo vamos a hacer con los albondigones. Vamos a coger y vamos a dorarlo por todas partes. Luego lo sacamos y lo reservamos junto a los pimientos. Cogemos la cebolla, la pelamos, la lavamos, la secamos y la vamos a cortar
en cuadraditos, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. En la misma sartén, con el mismo aceite donde hemos hecho los pimientos y los albondigones, vamos a hacer la cebolla. Lo único que queremos es que coja color, que se doren. Una vez que estén doradas, añadimos el vino blanco y le añadimos también la pastilla de caldo. Lo mezclamos bien todo y dejamos un minuto aproximadamente para que el alcohol se evapore. Añadimos a nuestra olla de cocción lenta los pimientos y los albondigones que teníamos reservados. Añadimos también todo lo que tenemos en la sartén. Lo mezclamos, pero con mucho, mucho cuidado. Y ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera, poner a temperatura alta y 3 horas y media después, este es el riquísimo resultado. Y aquí tenéis ya listo estos pimientos rellenos de carne. Mirad qué salsa más rica. Que no os olvide de comprar ese delicioso pan de pueblo para disfrutar de esta receta. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos pimientos rellenos de carne. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.